Están ustedes en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Tenemos un gusto enorme por estar reanudando las transmisiones de Crítica y Crisis y desde luego por esta grata compañía que no necesita presentación, José Manuel Dip. Muy buenas noches. Muy agradecido porque me invites a tu programa y particularmente estas emisiones en recuerdo del inicio del mundo de 1968 que marcó la vida de muchísimos de nosotros. Desde luego. Es la siguiente temática. Ustedes recordarán que ya lo habíamos mencionado. Con esta temática aperturamos a propósito de esta fecha, 26 de julio, que un poco habíamos comentado que parecía que coincidía y pueden ustedes creer que es diferencia de horas, porque hace 50 años, el 26 de julio se fechó en un día viernes. Hoy es día jueves, a unas horas prácticamente de esa enorme coincidencia de 50 años de aquellas movilizaciones que despuntaron un movimiento de la envergadura del movimiento estudiantil popular mexicano de 1968. Para aquellos que están pensando que el 68 se circunscribe, el 68 mexicano, a la tremenda masacre efectuada por el Estado mexicano a través de su ejército permanente en la Plaza de las Tres Culturas, 2 de octubre están muy equivocados. El 2 de octubre no se circunscribe a esa fecha. Simplemente habría que estar ya desde este momento, a partir del 22 de julio, hacia octubre, noviembre y prácticamente cuando comienzan las Olimpiadas en aquel 1968, pudiendo fechar una serie de acontecimientos que se movieron como un relámpago, porque estamos hablando de acontecimientos que se dieron entre el 22 de julio de 1968 y el 2 de octubre del mismo año. Estamos hablando escasamente de 70 días, 70 días en donde ocurrieron, no había hora, no había minuto, en donde un acontecimiento se sobrepusiera a otro para ir agregando elementos importantes a este gran tema que nosotros titulamos como 1968, 50 años después. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema, desde luego, pero eso no implica, ni mucho menos, que un tema de esta naturaleza se agote en 2 o 3 sesiones. De hecho, nosotros hemos pensado desarrollar este tema y los respectivos subtemas que lo componen, lo que tiene que ver con los antecedentes antecedentes de este movimiento, el contexto desde luego nacional, latinoamericano y mundial, porque antes del 68 mexicano está desde luego el 68 francés, que acontece en mayo de manera importante, pero antes que el propio mayo francés está todo lo que se relaciona con la situación de la Guerra Fría en ese momento, la invasión norteamericana a la Indochina, la guerra en Vietnam, toda esta corriente juvenil que está exigiendo la salida de las tropas del Imperio norteamericano, de las zonas ocupadas en esta parte de Asia, pero también como parte de los acontecimientos, desde luego, contextuales, pues tenemos lo que sucede en América Latina. En América Latina, a 15 años precisamente de esta fecha, en el 68, se conmemoraba el asalto del cuartel Moncada, que se realizó un 26 de julio del año 1953, pero también dentro de este contexto, pues tenemos el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, tenemos aquel evento del Bogotazo en Colombia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el que ya casi era presidente de la República en Colombia y a partir del cual se establece la guerrilla precisamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y todo un contexto importantísimo que no tiene sentido solo recordarlo como un análisis anecdótico, puesto que es para nosotros importante traerlo hacia el presente. Sobre todo con esta declaración tan provocadora que se antoja de quien
ganó la presidencia de la República en México, que en el mismo, la misma noche del 1 de julio de este año en el Zócalo, se señaló a sí mismo como el heredero legítimo de todo este periodo de lucha del 58, del 68 hasta el 2018. Precisamente por esta afirmación tan provocadora, nosotros decimos no, y tenemos que discutir con vastedad de argumentos, con vastedad de datos y análisis, qué es lo que ocurrió en aquella década fantástica que va de 1958 hasta 1968, sin dejar, desde luego, de olvidar que parte del movimiento estudiantil de 68 se considera también el asunto del halconazo de 1971, que es el jueves de Corpus, el 10 de junio, porque el 10 de junio los estudiantes nuevamente intentaban salir, tomar nuevamente las calles, organizarse, y la sorpresa es que Luis Echeverría los reprime en San Cosme, muy cercanos al casco de Santo Tomás. Todos estos aspectos los queremos comentar con ustedes, pero de entrada, permítanme señalar que el día 22 de julio de hace 50 años concurría en la zona de la Plaza de la Ciudadela un enfrentamiento aparentemente sin sentido entre jóvenes estudiantes de las vocacionales 2 y 5 contra una escuela preparatoria privada que tenía incorporación a la UNAM, que era la Isaac Ochoterena, y aunque ya tenían un historial de confrontación sustantivamente los de la vocacional 5 contra la Isaac Ochoterena, ese día el asunto cobró otras dimensiones, dado que sí hubo un enfrentamiento, hay la intervención de la policía y se prolonga hacia el siguiente día, 23 de julio. El día 23 de julio, acuerpados los estudiantes de las vocacionales 2 y 5, acuden a las zonas, a las inmediaciones de la Isaac Ochoterena, pero la policía capitalina los repliega con una fuerza superior a los 200 efectivos y los repliega a grado tal que los somete hacia la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes se atrincheran en esta vocacional y la defienden porque la policía capitalina amenaza con tomar la propia vocacional. Estos acontecimientos se conocen, se sabe que hay violencia importante. El día 23 de julio, la diferente bibliografía documenta cerca de 3 o 4 horas de batallas campales, pero ya no entre los estudiantes. Ya las batallas tienen que ver sustantivamente entre los jóvenes politécnicos contra las fuerzas policíacas de la Ciudad de México, que por alguna razón la policía se sentía dueña del territorio y asumía que los estudiantes pues no podían salir de las instituciones educativas si no era para marcharse hacia sus domicilios. En ese momento hace presencia una organización estudiantil que no es poco importante porque la vamos a retomar conforme más adelante retomemos aquella enorme experiencia de la huelga estudiantil de 1956. Me refiero a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, a la FENET, que tiene un papel importantísimo en la huelga del 56 y nuevamente retoma ese papel hacia el 68 y la FENET es la que llama a manifestarse a los estudiantes el día 26 de julio, pidiéndole ya permiso al regente de la ciudad para poderse manifestar, toda vez que la dirección de la FENET ya había cambiado. La FENET había se había modificado en su dirección y formaba parte militante de las fuerzas juveniles del priismo, es decir, la FENET da lugar con posterioridad a las dos grandes organizaciones porriles que todavía padece hoy el Instituto Politécnico Nacional. Por un lado, la Federación de Estudiantes Politécnicos, la FEP, son conocidos como los Porros Blancos, y la UDET, que es la Organización de Estudiantes Técnicos, que son los llamados Porros Guindas. La FENET tiene esta descomposición posterior, pero en el 68 llaman a movilizarse el día precisamente 26 de julio. Ellos convocan a la movilización que sale más o menos de la zona de Salto del Agua, que se va a dirigir hacia el casco de Santo Tomás, hacia la zona del Carrillón. Ellos convocan su salida a las 6 de la tarde. En esa misma fecha, como parte de la conmemoración número 15 del asalto al Moncada,
estudiantes de la UNAM y otras organizaciones convocan a movilizarse también por ahí, por la zona de la Ciudadela, pero ellos se van a movilizar hacia el hemiciclo a Juárez, en conmemoración del asalto a Moncada. El caso es que en esa fecha, el 26 de julio, que es la fecha en la que estamos hoy, efectivamente llega la FENET al casco de Santo Tomás, realizan su mitin en la zona del Carrillón y una parte de los manifestantes se desprende en dirección hacia el Zócalo. Cuando van hacia dirección hacia el Zócalo, la policía capitalina les impide el paso, los repliega hacia la zona de la Alameda y en esta zona precisamente se encuentran con las partes que todavía quedaban de la manifestación estudiantil que estaba conmemorando el asalto a Moncada, específicamente en la zona del hemiciclo a Juárez, pero no deben haber sido tampoco los estudiantes, porque la bibliografía que consultamos señala que ambos contingentes se reúnen, discuten la necesidad de ir al Zócalo, acuerdan ir al Zócalo y parten cerca de 10.000 estudiantes de la zona del hemiciclo a Juárez con intento hacia la llegada hacia el Zócalo capitalino, y nuevamente la policía los repliega. Cuando están en la discusión acordando y replegarse y dispersarse para ir a las escuelas y convocar a asambleas y pedir al gobierno capitalino pues que le baje algunas rayitas al asunto de la represión y al autoritarismo, precisamente es cuando la policía arremete, hay tremendas golpizas, hay toda una persecución y una cacería de los estudiantes. Para ese momento ya en algunas escuelas de la UNAM y del Poli los estudiantes ya están más organizados y la policía no solo golpea a los estudiantes en la zona de las inmediaciones de la Alameda, sino que también llegan a vigilar directamente algunas instituciones educativas. Los estudiantes lo toman ya como una agresión directa, una provocación ya directa de la autoridad capitalina, y entonces durante los días y las horas que transcurren entre el 26 de julio, 27 y 28, se están dando asambleas importantes, pero ya a esa altura hay un desprendimiento importante de los estudiantes que sesionan de manera ya un poco más coordinada en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y ahí es donde viene ya el desconocimiento de la FENET, porque trasciende que el dirigente de la FENET el día 26 de julio es quien precisamente le habla a la regencia capitalina para pedir que suelten al cuerpo de granaderos y desaten la represión. O sea, lo toman como una traición del dirigente de la FENET, y para este entonces los estudiantes ya llevan avanzado asuntos del pliego petitorio, pero lo interesante del punto es que es precisamente en la Escuela Superior de Economía en donde se comienza a vislumbrar el pliego petitorio posterior, porque ahí ya se comienza a pedir la destitución de jefes policíacos, se comienza a cuestionar al regente de la ciudad, que es general también, Corona del Rosal, que era un general, pues una persona de formación policíaco-militar, cuestionan el autoritarismo, y ya también se está vislumbrando el problema del artículo relacionado con la disolución social, que es el 145 y 145 bis del Código Penal. Pero durante esta temporalidad que no termina de agotar el mes de julio, llegamos al día 29, en donde ya hay una agresión muy marcada por parte de las fuerzas policíacas hacia los estudiantes, y hay una parte del movimiento que está organizándose precisamente en el centro de la capital. Uno de los sitios en donde pernocta esta organización es precisamente la Preparatoria 1, que es la que se encuentra en San Ildefonso, y durante la madrugada, primeras horas de la madrugada del día 30 de julio, ya irrumpe el ejército. Me parece que el primer batallón que sale del campo militar número 1, irrumpe el ejército, de un bazucazo tiran la puerta de la Preparatoria 1 ubicada en San Ildefonso, y esta es la gota que derrama el vaso. Sí, porque ya hay muertos. Porque ya ahí hay muertos, ya ahí hay detenciones, ya hay allanamiento del espacio universitario, y con esto prácticamente es el detonante más importante
que hace que los jóvenes se planteen la huelga organizada a través de un pliego de demandas y comienza a partir de ahí la parte más álgida de la movilización estudiantil. Este mes de julio es importante por esta fecha. En este mes de julio se cumplen precisamente 50 años del inicio y de los eventos que detonan, porque desde luego el movimiento estudiantil es producto de una serie de acontecimientos que se dan desde décadas anteriores, y en el caso del Instituto Politécnico Nacional, desde la huelga de la FENET de 1956, que durante esa huelga del 56 es cuando el ejército toma el Carrillón y acaba con los internados del Instituto Politécnico Nacional. Los internados del Instituto Politécnico Nacional albergaban tranquilamente a 3.500 estudiantes de escasísimos recursos, pero además de estos 3.500 estudiantes de escasos recursos, había una población flotante de cerca de 1.500 o 2.000 que pernoctaban ahí en las escaleras. Pues no había dinero, dado que allí había un internado y había además un comedor. Entonces, cuando la tropa despoja a los politécnicos de este internado, no solo despoja a los politécnicos del internado, sino que les quita al mismo tiempo la dirección combativa de la FENET, quien era en ese momento el titular de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, era el presidente, que era un estudiante de la Escuela Superior de Medicina Rural, que todavía llevaba ese nombre, la Escuela Superior de Medicina. Lo meten a la cárcel junto con varios de la dirigencia más, y es ahí precisamente cuando comienza a darse el cambio generacional de la FENET y su transformación a grupo de choque de las militancias priistas en la traición de julio de 1968. Yo creo que este evento es el evento directamente relacionado al menos con el Instituto Politécnico Nacional, y desde luego que hay demasiados eventos que generan un contexto, como el de la huelga médica que acontece 2 años, 4 años anteriores al 68. Estamos hablando de 1964, que son las huelgas médicas residentes que estallan en el ISSSTE en el 20 de noviembre, ahí comienza a darse el movimiento, pero hay una serie de acontecimientos más que se engarzan, como el asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre de 1965. Entonces, estos acontecimientos sirven un poco para entender la parte álgida de julio de 1968. Sí, evidentemente hay muchas cosas más que vamos a ir desmenuzando a lo largo de diferentes programas. Adelante, José Manuel, adelante, sí, por favor. Es muy bueno lo que planteas, nada más algunas cuestiones importantes. Mira, y los antecedentes, para reforzar los antecedentes del movimiento estudiantil, desde luego el equipo de gobierno que llega a la presidencia de la República a partir de 1958, que es cuando López Mateos toma la dirección, es este equipo en el que ya está Díaz Ordaz como secretario de Gobernación y otros altos funcionarios, y tienen una serie, tienen antecedentes muy claros de represión. López Mateos reprimió prácticamente a todos los sindicatos importantes del país. A telefonistas, los despojó de una dirección democrática que habían logrado constituir por aquel tiempo, reprimió desde luego salvajemente a los ferrocarrileros, se inicia el cautiverio de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa y de otros compañeros, y al movimiento magisterial en 1958 y tal. Es este mismo equipo. Es un periodo sumamente violento, y la mano operativa de toda esa represión es Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, de López Mateos. Bueno, paro de Rubio, después de que Rubio, en 62, sí, equipo, pues simplemente para ubicarlo. Bueno, pero Díaz Ordaz no cae sobre el Politécnico y sobre la Universidad del Aire. Díaz Ordaz tiene atrás de sí, durante su sexenio, la toma de la Universidad Nicolaita con el ejército, la toma de la Universidad de Morelia y la toma de la Universidad de Tabasco con el ejército.
Díaz Ordaz como que dijo, vamos a practicar. ¿De qué se trata esto? Desde luego, por ejemplo, la hazaña con la Universidad Nicolaita, para que se entienda, la Universidad Nicolaita, la Universidad de Morelia, es aquella en la que papá Miguel Hidalgo fue rector, y tiene una enorme tradición democrática, y por estatutos es una universidad marxista. Sus estatutos la declaran así. En esa universidad, porque ahí crecieron y muchos estudiaron ahí, pues había muchos de los niños de Morelia, eran profesores ahí ya, como Adolfo Sánchez Vázquez, por ejemplo, y otros, de afiliación republicana, marxista, y estaban célebres intelectuales al frente de esa universidad, el maestro Elie de Gortari, gran filósofo marxista, era el rector de la Universidad Nicolaita, y contra ellos se ensaña Díaz Ordaz, y como en ese momento no los puede prender, a pesar de haber tomado la universidad ahí, no tiene condiciones políticas para hacerlos, sí los tiene señalados. Bueno, son antecedentes que hay. Bueno, luego la cronología que haces tú es muy buena, con un detalle que es muy importante. En los días en que se dan estos enfrentamientos, particularmente el del 26 de julio, en el que efectivamente se golpean a los contingentes estudiantiles que están ahí discutiendo si van al Zócalo, qué hacen, también se golpea a la gente que está circulando en Avenida Juárez. Avenida Juárez ya no la van a conocer ustedes como la conocimos nosotros, era una avenida con una vida de 24 horas al día. Tenía enormes hoteles funcionando ahí, el Hotel Alameda, el Hotel del Prado, el Hotel Regis, etcétera, mañana, tarde y noche. Era la vida, había cafeterías ahí, centros comerciales, y tenía un gran bullicio, era una calle que no dormía, digámoslo así. Mucha actividad comercial, también ahí había grandes librerías, los que somos aficionados a los libros, pues recordamos nuestros paseos en Avenida Juárez de tardes completas recorriendo librerías. Eso ya no existe, eso se cayó en 85, pero en ese tiempo era así. Y cuando se suelta la golpiza de los granaderos sobre la gente, era verdaderamente que uno se asombraba de cómo se persiguió incluso a los turistas y a gente que iba simplemente pasando hasta el interior de los hoteles para golpearlos. Uno decía, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Una cosa de locura. Y como dices tú, todavía quedaba en el centro parte del viejo barrio universitario. Efectivamente, en San Ildefonso funcionaba la preparatoria 1, pero también la 2. Y por las tardes era la preparatoria 3. Y cuando el conflicto se agudiza, los muchachos salían de San Ildefonso, iban y capturaban camiones, una cosa muy estudiantil, siempre el movimiento estudiantil es muy dado a eso, a capturar camiones. Cuando los granaderos trataban de recuperar los camiones de línea que existían en ese tiempo, los muchachos les prendían fuego, hacían una barrera de fuego y se replegaban. Como los granaderos no pueden con los estudiantes, entonces en la madrugada del 29 de julio, para sorpresa de todos nosotros, digo que Díaz Ordaz estaba en Guadalajara, porque es donde hace la declaración esa ridícula de les extiendo mi mano a los muchachos, chóquenla, ¿no? O sea, puse un montón de mantas que decían hay que hacerle la prueba de la parafina a la mano extendida. Salen Echeverría, secretario de Gobernación, y el jefe de la ciudad, Alfonso Corona del Rosario, en la televisión para anunciar que han tomado la decisión de movilizar al ejército. Es decir, todo el mundo dice, bueno, pues ¿ante qué estamos? O sea, como que el ejército sale a las calles. Y es por eso que el ejército se presenta frente a San Ildefonso. Conminan a los muchachos a entregar el edificio, es un viejísimo edificio que construyeron los jesuitas en el tiempo de la colonia, es una auténtica fortaleza, y luego fueron expulsados los jesuitas y se convirtió en el segundo bloque universitario, porque la universidad era nada más San Carlos, ahí en Academia, y luego pues toman la parte de San Ildefonso, esa fue otra parte de la universidad desde aquellos tiempos. Y los muchachos no entregan el edificio, se atrincheran ahí, y los soldados, para asombro y horror de todos nosotros, pues toman posición, apuntan una bazuca. Para el que no tenga idea de qué es eso, es un cañón que se lleva al hombro, es un cañón, no es un rifle, y se carga por la boca y dispara una bomba. Los muchachos que estaban sosteniendo la puerta, pues imagínense lo que pasó con ellos. Vean las fotografías, para no describírselas, de los restos de la puerta,
y lo que hay atrás de esa fotografía. Bueno, ni en la decena trágica sería una cosa de esas. Los infidentes al presidente Madero no bombardearon las puertas de Palacio Nacional. Bueno, de ese tamaño es el asunto, y cuando eso ocurre, entonces no es una agresión a los muchachos de la preparatoria 1 o 2 o 3, ni nada más a un grupo de los estudiantes del Politécnico, sino que la universidad toda dice, bueno, pues es una agresión incalificable. Y se da un detalle que yo te quiero comentar. En 66, Díaz Ordaz, en un conjunto de pugnas, diríamos, robándome tu terminología, interburguesas, el rector era el doctor Ignacio Chávez, un eminente cardiólogo, y el director de la Facultad de Derecho era César Sepúlveda. Tenía Díaz Ordaz problemas con ellos. Y entonces hay un conflicto dentro de la universidad en 1966. Díaz Ordaz lanza los porros contra el rector. Los porros capturan al rector dentro del edificio de la rectoría, lo amenazan con navajas y lo obligan a firmar la renuncia. Esa es la manera en que sale el rector Chávez de la universidad, una manera ignominiosa, vergonzosa. Pero así era Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz pone en la rectoría, pues al que nosotros veíamos, pues honestamente, como su títere, al ingeniero Javier Barro Sierra. Porque llega en esas condiciones a la rectoría. Pues, ¿quién es? Pues es el títere de Díaz Ordaz que puso ahí, después de haber corrido de una manera ignominiosa al doctor Chávez y al director de la Facultad de Derecho, César Sepúlveda. Bueno, pero viene el bazucazo en la puerta de la preparatoria, los acontecimientos que ya narraste muy bien, y entonces Barro Sierra hace lo insólito, lo que nadie esperaba, que es bajar a la explanada todavía. A ustedes ya no, creo que ya no les tocó, pero todavía estaban los restos de la estatua que Miguel Alemán se mandó colocar ahí. Esos restos de la estatua, para que se diviertan ustedes un poco y no sea tan amargo lo que les voy a platicar. Bueno, era una estatua así, enorme, inmensa, togado Miguel Alemán, con un libro en la mano. Miguel Alemán, el expresidente, los sátrapes, ¿no? Bueno, al lado de la universidad donde luego estuvieron los almacenes Vázquez había una cantera. Y las malas lenguas dicen que de ahí salió la dinamita, que en dos ocasiones dinamitó la estatua. La primera muy mal colocada y no le hizo nada. Y la segunda la descabezó, la digo yo. Mirad, muchachos, no querían que estuviera esa estatua ahí. Y ya para esos tiempos, para no discutir, la habían cubierto con una caja de lámina acanalada, ahí, toda cubierta, y sin cabeza. Bueno, por ahí seguramente luego podrán poner a ustedes una fotografía de eso. Pero baja el rector hasta la explanada ahí, y guisa la bandera media hasta. Pide que se cante el himno nacional y anuncia, acuérdense ustedes de lo que has dicho, no dijiste una cosa. En ese México estaban prohibidas las manifestaciones, no se podía hacer y no se hacían. Hoy hay como 20 diarias aquí en la capital, a veces me parece a mí hasta que hacemos manifestación por el gusto de hacerlas, pero bueno. Pero en aquel tiempo no, eso estaba prohibido. Y entonces el rector él propone una manifestación de protesta junto con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y que saliera de la universidad y llegara hasta Félix Cuevas. Un último detalle para no abusar del tiempo. Miren, los que crecimos hace muchos años teníamos un problema, y era un problema. Los muchachos del Poli nos veían a los universitarios, aunque la universidad era gratuita, pero sí existía ese conflicto de clase como muchachos pijofis. Estos son los muchachos de la clase media alta, perfumaditos, etc. Y los muchachos del Poli, como dice muy bien Jorge, eran hijos de obreros, etc. Los que, bueno, por cierto que era fundamental ese dormitorio, comedor que construyó El el general Carrión, pues sí. Cárdenas, para que pudieran soportar las familias el largo trabajo de 5 años de estudio.
Y entonces había esa división y se expresaba de muchas maneras, no nos queríamos. En los partidos de fútbol americano, parte era ir a ver el juego y ver si te gano o me ganas, pero sobre todo era, termina el partido y nos damos, porque ese era el chiste, sino qué chiste, ¿no? Había esa pugna y era real. A partir de los acontecimientos que ustedes están narrando, emerge un asunto. No hay bronca, la universidad había cambiado en su composición de clase, la universidad se había vuelto una universidad mucho más popular en su composición. Y eso va a facilitar que se pueda trabajar primeros momentos con los compañeros del poli. Ya no hay ese problema. Eso es muy claro y eso es de larga trascendencia luego la vida académica, social, política del país. La universidad se había transformado en una universidad mucho más popular. No era esa vieja universidad elitista, de arrogancias, bueno, pues sí, no nos cuesta la universidad, pero finalmente nosotros somos los hijos de la clase media alta y tal. Y allá están, pues los del poli, los proletarios, ¿ve? Allá están. Eso quedó muy claro. Y bueno, nos quedamos en el 1 de agosto con la manifestación, con el rector. Y déjenme finalizar con el comentario de que el primero que no daba crédito era Díaz Ordaz, de que lo que él suponía que era su títere, su botarga, encabezara tremenda movilización en su contra, repudiando los acontecimientos que se habían dado. Estos son los primeros momentos, ya tenemos al ejército en la calle, ya tenemos un rector que, bueno, honor a quien honor merece, no le temblaron las piernas para decir esto es inaceptable, que se va con nosotros. Ya tenemos juntos a los muchachos del Poli y del UNAM y la ciudadanía que no daba crédito que en ese México tan reprimido, tan contenido, empezaron a ocurrir estos acontecimientos. Bueno, la televisión inmediatamente reacciona, yo me acuerdo perfectamente desde los primeros momentos de Sabludowsky, Pedro Ferriz, el papá de este tipejo este que quería ser candidato a la presidencia, que salía de la tele a decirle, metan a sus hijos en su casa porque ustedes van a tener la culpa de lo que les va a pasar. Aterrorizar a los papás. No, bueno, pues ¿qué pasa? Pues pasa que no nos vamos a dejar. Y así llegamos a la manifestación del 1 de agosto, obviamente Díaz Ordaz ya estaba de regreso en la ciudad, y el ejército movilizado en las calles. Yo me acuerdo perfectamente de cómo corrían ya los turistas, porque de repente ustedes veían en Avenida Insurgentes, etcétera, desfiles, pero uno tras otro de tanquetas militares. Y los turistas diciendo, pues es que esto va a comenzar un golpe de estado, una revolución, vámonos, se paraban de los cafés a correr. Bueno, y luego, pues ya lo platicaremos en detalle, toda la justificación ideológica del régimen para proceder de maneras tan absurdas. Sí, en relación al asunto de los turistas, recuerda que durante estos días, previo a esta conferencia de prensa de madrugada que tú estás mencionando, y que fue posterior al bazucazo, primero fue el bazucazo, y se detiene, si no mal recuerdo, a un par de turistas, a dos personas extranjeras, y se da también el allanamiento de las oficinas del Partido Comunista Mexicano, Claro. junto con la detención de parte de la dirigencia Sí, del claro. Partido Comunista Mexicano, y entonces hay todo un cuadro que el poder elabora y que se cristaliza efectivamente en esa conferencia de prensa de madrugada, en donde a través del secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, se señala y se sostiene ante la ciudadanía que la rebeldía juvenil y que además señalan ya la intervención de fuerzas extranjeras y del Partido Comunista y agitadores profesionales, dicen ellos, ha sido sofocada. Y dicen ellos, a partir de esta madrugada
las cosas vuelven a su lugar. Los estudiantes regresan a donde tienen que regresar, pero se suspenden las actividades escolares hasta nueva orden. Entonces ellos cancelan las propias actividades académicas de la UNAM, del Poli, de escuelas específicas, y cuando ellos dicen el problema terminó efectivamente desplegando gala de autoritarismo, a partir de ese momento precisamente tenemos el inicio de la movilización ya con un carácter organizativo bastante, bastante profundo, bastante bien diseñado. Hay que señalar, como bien lo dice parte de, la, de los ensayos de Revueltas en México 68, Juventud y Revolución, dice Revueltas, hay que poner énfasis en tres niveles organizativos que tenían los estudiantes, que era la dirección del Consejo Nacional de Huelga, naturalmente, pero no menos importante eran los comités de lucha, que se formaron escuela por escuela, y todavía más importante, dice Revueltas, los brigadistas. Dice, los brigadistas que salían de la Ciudad de México y iban al interior e intercambiaban activistas para dar información y señalar de manera viva, de voz viva, con propaganda en mano, cuáles eran los acontecimientos que se estaban dando al interior de este fantástico movimiento estudiantil. Pero hay que señalar que esta temática enorme nos exige que realicemos varios programas para que vayamos deshojando con toda parsimonía, punto por punto, aspecto por aspecto, tanto de contexto como del desarrollo de la lucha, sus diferentes componentes. Naturalmente eso no lo vamos a hacer, pues ni José Manuel Dip ni yo únicamente, o sea, vamos a invitar a bastantes compañeros, bastante gente, vamos a recomendar toda la bibliografía, la hemerografía que podamos rescatar para poder comprender a cabalidad por qué es tan importante recordar los 50 años de este acontecimiento, pero además ubicado dentro del el 68 a nivel pues planetario, sin dejar de lado desde luego el mayo francés, aquella Francia de la revolución, de la primer gran revolución burguesa de 1789, de la Comuna de París de 1871, aquella revolución burguesa de 1789, y aquella Francia que Marx decía que era el sitio en donde los procesos de lucha de clases se llevaban a cabo a mayor cabalidad. Eso decía Marx en la Guerra Civil Española, y Revueltas lo sostiene en cuanto al mayo francés. Dice Revueltas, no, hay que estudiar con detenimiento el mayo francés y hay que ver que hay ahí fallas incluso del propio Partido Comunista Francés, que no se coloca a la altura de las circunstancias que exige los estudiantes y las clases trabajadoras de aquella Francia, que están no pidiendo únicamente libertades democráticas, están propugnando por cambios profundos en la sociedad. Y en el caso de México, como bien lo dice José Manuel, hablamos de movilizaciones que, como él lo plantea, inusitadas ante el clima represivo y autoritario que se vivía en ese momento en el México de 1968. Yo quiero señalar que la fecha del 26 de julio que estamos retomando de hace 50 años y que hoy es importante comentarla, sobre todo debido a los acontecimientos que se están dando en la isla de Cuba, es importante entender qué es lo que ahí está ocurriendo, la sucesión en la presidencia de Cuba y toda la serie de información que está corriendo en relación a cambios a nivel de la constitución, cambios que se están dando a nivel de la vida en la organización de los del pueblo cubano. Pues ese pueblo cubano de hace 65 años, estaba viviendo acontecimientos de tal envergadura
que el 26 de julio no solo se conmemoraba en México, es un acontecimiento de nivel mundial, dado que, como bien lo planteó en su momento Fidel Castro, estamos hablando de una revolución muy específica, una revolución que tuvo una faceta militar, pues comparada con otras revoluciones en América, muy corta. Si acaso la guerra en Cuba dura 2 años, no dura más. Desde luego hay la generación de focos contrarrevolucionarios, pero no podemos hablar de que se parezca ni remotamente a la revolución en Colombia, con tantísimos años en el monte de las FARC, o en Guatemala la URNG, o en El Salvador, o en la propia Nicaragua, que hoy también se está convulsionando nuevamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Relacionado con el asalto al Moncada, yo sigo todavía aludiendo a este texto de Marta Rojas, La generación del centenario en el juicio a Moncada. Es un texto fantástico, es un texto bien elaborado, y además la autora de este material hizo este texto posteriormente, que lo conocíamos como Fidel antes del Moncada. En Antes del Moncada hace un retrato personal del Fidel Castro de los 20 años, porque en el 53 Fidel Castro tendría 25 años, quizá escasamente ya había terminado la carrera, y en el 53 él decide organizar el asalto al cuartel Moncada junto con el cuartel de Bayamo, dos entidades militares, como respuesta al golpe militar que Fulgencio Batista había dado el 10 de marzo del año 1952. El golpe militar de Batista acaba con el proceso que puede llevar en ese momento a la presidencia de la República a Eduardo Chivas. Eddie Chivas, nada menos, entre el golpe militar del 52 y el asalto al Moncada, para generar un estímulo y asombro en la gente, se suicida nada menos que en la radio, durante un discurso que él está dando, y desde luego que prende la inconformidad de los cubanos, y uno de los dirigentes que retoma la batuta es sin duda Fidel Castro, organiza el asalto al Moncada, y a mí me sigue pareciendo interesantísimos estos materiales, sin dejar de lado desde luego que ya Katiuska Blanco, en todo el tiempo de los cedros, ya hace una compilación muy elaborada, ya mucho, muy detallada, relatando punto por punto. Incluso es muy interesante cómo Katiuska Blanco está detallando cómo está viviendo la familia de los Castro los momentos de incertidumbre entre el fracaso del asalto al cuartel Moncada y la dispersión de los combatientes, entre los que se encontraba Fidel y su hermano Raúl, que Raúl no era propiamente el hermano que le seguía a Fidel, Raúl era de los menores. Raúl era de los menores. El papá Ángel Castro, lo dice Katiuska Blanco, reclamando a la madre de Fidel y a sí mismo, recriminando a Fidel, sin presencia desde luego de él, que se había llevado a su becerro, porque así le decía él de cariño a Raúl, que se había llevado a su becerro siendo un pequeño al asalto al Moncada, que lo había llevado a una aventura. Entonces la autora Katiuska Blanco retrata a la familia Castro Ruz y deja ver el carácter de la madre Fidel Castro, Lina, que era una mujer de mucha valía, de mucho empuje. Dice ella que en la finca que tenían los Castro, Lina era la primera mujer que se había atrevido a manejar un camión grande que había comprado el padre, y ella era la única mujer que manejaba y organizaba trabajadores en su finca, y era una mujer con pensamiento bastante avanzado, y sin duda Katiuska Blanco dice que la persona que más influye en Fidel Castro es la madre. Ángel desde luego influye, pero Ángel tiene todavía esa mentalidad del migrante español, que además es dueño de una cantidad importante de tierras en Cuba, y siendo Lina la segunda mujer de Ángel Castro, ella es la que influye sustantivamente en Fidel Castro. En Antes del Moncada nos retrata Marta Rojas al Fidel Castro que está presente en el Bogotazo en 1948. Ella narra que este joven de 20 años, que se encontraba
en ese momento en Colombia, participando de un encuentro estudiantil, se integra a la insurrección del pueblo colombiano que está protestando en las calles por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, Jorge Eliezer Gaitán se parece un poco a Eduardo Chivas, en tanto que ambos son liberales. Desde luego, Eliezer Gaitán es un abogado importantísimo en Colombia, y ya se le reconocía como el presidente omnipotente de esa Colombia tan sufrida. Pues es asesinado Eliezer Gaitán y el pueblo responde con una insurrección espontánea. Fidel Castro está allí presente junto con otros miembros de la delegación cubana, pero él es el único que toma un rifle, va y comienza a combatir en una de las de tantos sitios en donde se está combatiendo en Colombia. Pero antes de esto hay un episodio muy interesante, que a mí particularmente me parece interesantísimo, que es la organización de aquella invasión que sale de Cuba. Eran muy dados ellos a organizar invasiones desde tiempos de Martí. O sea, para ellos la revolución tenía que venir en un barco con una trayectoria de llegada y poder invadir y comenzar la revolución. Así lo hizo Martí también. Y Fidel, que no perdía esta tradición, sale de Cuba junto con una serie de combatientes para ir a derrocar nada menos que a Rafael Leónidas Trujillo, si no mal recuerdo, en 1947. Cuando salen de Cuba, Leónidas Trujillo ya se está quejando con Batista, que es un elemento importante, y el gobierno cubano allí en Cuba. Detienen la embarcación que ya va rumbo a la Dominicana, y el único que salta del barco cruzándose dos rifles en el pecho es Fidel Castro. Salta del barco, llega nadando a un cayo, se va para otro, contacta a un amigo de su padre, de Ángel Castro, y se reintegra de nuevo, pero es el único, con 19 años, el único de esos combatientes que se salva de ser arrestado. Es decir, ese era el Fidel Castro que organiza el asalto al Moncada del 53, y no obstante que el Moncada fracasa en el intento de asalto, de ahí sale en el alegato que Marta Rojas consigna con mucha claridad en la Generación del Centenario, el llamado alegato de la historia me absolverá. Pasan un tiempo estos combatientes en la cárcel, después llegan a México, de aquí salen nuevamente, y justamente en el 66, a finales del 66, salen de aquí, llegan a Cuba, 2 años de guerra, toman el poder hacia el 1 de enero de 1959, y entonces esto consolida el asalto al Moncada como el momento en el que todo comienza. Por eso es que es importantísimo la fecha del 26 de julio, y los estudiantes mexicanos de aquella época lo retoman con toda claridad y salen a las calles a manifestar su adhesión a la Revolución Cubana. Este episodio y otros tantísimos episodios que es importantísimo ir desmenuzando poco a poco conforman el universo de lo que nosotros identificamos como 1968, 50 años después, con una proyección hacia la actualidad, porque repito, no tiene sentido solo recuperar el pasado con un carácter anecdótico. Tenemos que ver las vinculaciones, y si efectivamente este pasado le pertenece a un grupo, nosotros afirmamos de entrada que no, le pertenece al pueblo de México, es parte de sus herencias de lucha, y hay que considerar con toda claridad, con toda calma, cuáles son las repercusiones de la movilización estudiantil de 1968 hacia la actualidad, a 50 años de distancia. Esto nos proponemos hacer en esta serie de programas, ir desmenuzando. Permítanme señalar que nuestro interés es exponerles pues material videográfico, música, etcétera, etcétera, pero con eso de que ahora las grandes compañías y los sujetos se consideran dueños de lo que no produjeron, en cuanto aquí se presenta una imagen, incluso si me atrevo a tararear algunas melodías con la mala voz que tenemos, probablemente nos censuren porque digan que eso tiene dueño. Entonces no nos arriesgamos, vamos a irnos con calma para ir exhibiendo, pero eso no implica que no toquemos la parte del arte, la parte de la música, todo lo que tiene que ver con el 68. ¿Cómo ves, José Manuel? Sí, dos cositas nada más de todo lo muy bueno que has planteado sobre la Revolución Cubana. Una, ese discurso de la historia me absolverá, es la defensa jurídica y política de Fidel frente al juez al que lo tienen que poner. Hay un hecho que es muy conmovedor. Después del asalto al cuartel Moncada, viene, llamémoslo así, luego tendríamos que platicar mucho de eso,
la derrota militar, se repliegan los combatientes, la mayoría de los cuales sobrevivieron al combate, se repliegan, se van dispersando. La idea es que era que si no se podía tomar el cuartel Moncada, entonces se metieran a la sierra. Esa era la idea. El plan original. El plan original, digamos, era el plan B que ellos tenían. Porque el plan era atacar los cuarteles de Moncada y el de Bayamo, y capturar las armas que allí estuvieran y llamar al pueblo a la insurrección y entregar las armas. Ese era, digamos, sustancialmente el plan. No sale así, se repliegan los combatientes, y a Fidel lo capturan en una chumpita, en una cabañita donde está verdaderamente exhausto, y lo capturan los soldados vivos. Tienen la orden de que en cuanto tengan a este señor lo matan. Era la orden de Batista. Hay un soldado del ejército batistiano, Pedro Sarria, que yo he leído entrevistas que se le hicieron a él y la pregunta fundamental no la contesta, porque cuando encañonan a Fidel para matarlo, él se atraviesa y les dice: las ideas no se matan, y impide que lo maten. Yo tengo que entregarlo. Y se lo lleva vivo y lo entrega vivo. Después así le fue con Batista, este pobre hombre. Luego la revolución lo rescata. Pero lo entrega vivo. Y entonces no queda de otra que pues simular un juicio a Fidel Castro. El juicio a Fidel Castro se realiza en una enfermería del cuartel. Ni siquiera en un juzgado, etcétera. Lo tienen ahí en una mesita de doctor y tal. Y Fidel pronuncia esa defensa legal y política del que ahora conocemos como la historia me absolverá, que no es otra que el programa político de la Revolución Cubana, el programa mínimo, digamos, de la Revolución Cubana, y que termina con eso diciéndole al juez: usted no me puede absolver, es usted, pues, un hombre de la dictadura, pero la historia me absolverá. Luego, sí lo quiero platicar, porque está aquí la compañera, capturan a muchos compañeros vivos y los asesinan de una manera muy cruel. La mayoría de ellos murió después del combate, capturados y asesinados de una manera brutal, que no voy a platicar. Pero también iban mujeres combatientes. Iba Aide Santa María, iba Melba Hernández, Elia Sánchez y otras compañeras que participaron al parejo en la lucha armada. A ellas las capturan, las tienen en otro lado, ellas dan por hecho que murieron Fidel y otros compañeros. No lo saben, a alguna de ellas le hacen horror y medio. Ella tenía un hermano y el novio combatiente ahí. ¿Abel Santa María? Abel, y el otro era el compañero Boris, que era el novio de Aide. Boris Luis Santa Coloma. Al que mutilan de una manera terrible y luego le exhiben las partes a la compañera. Hecho que produjo en ella unas heridas psicológicas terribles. Pero ellas dan por hecho en la cárcel de que Fidel y ellos murieron, y luego hay de plática que algún día que están ahí en una mazmorra oyen pasos muy fuertes y voces y la fregada, y se dan cuenta que es Fidel, que lo están trasladando, que está cerca, y dicen que Fidel está vivo. Lo llevan al lugar este donde le hacen el pseudo juicio. Fidel dicta su defensa así, y con la lucha de masas que se produce en la calle, salen ellas primero de la cárcel, las liberan primero a ellas, y ellas son las que sacan en la defensa de Fidel de la cárcel, la imprimen y distribuyen el discurso. Son ellas, y ellas las que organizan la movilización que termina por imponerle a la dictadura la salida de Fidel y los otros compañeros. Son ellas los que lo sacan. Claro, ellos saben que van a estar en la calle, pero que ahí los van a sorprender, en cualquier momento los van a asesinar. Por eso deciden venirse para México. Y aquí reorganizar el movimiento y desembarcar, como dices tú, en Cuba. Pero son las compañeras desde el primer momento, como combatientes armadas, como organizadoras clandestinas y como gente fundamental en la lucha revolucionaria. Luego les encargan a ellas que ellas y sus compañeros distraigan al ejército batistiano presentándoles combate para que ellos puedan desembarcar. Eso sale, como todos ustedes saben, de chile, de dulce y de manteca, pero ya que logran asentar el foco guerrillero en la sierra, suben ellas y se integran como guerrilleras allá.
incluida Vilma Espín, la que luego fue esposa de Raúl Castro, que es un caso muy conmovedor porque Vilma venía de una de las familias más ricas de Cuba. Todos conocen el Ron Bacardí, era de su familia. Esa era una enorme empresa y era de su familia, nunca tuvo duda de integrarse a la lucha revolucionaria, incluso en el nivel de combatiente guerrillera. Y luego, ya en la época de construcción, de jugar un papel fundamental, hasta su muerte hace algunos años. Bueno, las compañeras van a ser básicas, ahí son fundamentales, Celia, Melba, Aide, todas estas compañeras. Luego Aide Santa María, por ejemplo, quien no era una mujer que hubiera tenido estudios universitarios, estudios superiores y todo, va a ser la fundadora de un centro cultural importantísimo de la Revolución Cubana, que es Casa de las Américas. Ella fue la impulsora y Casa de las Américas es la puerta cultural que el imperialismo quiso cerrarle a la Revolución Cubana y que la Revolución Cubana abrió para todas las personas progresistas del mundo, para que den a conocer sus obras, para que las lleven, para que conozcan el trabajo de los cubanos y tal. Es una institución admirable. Son estas compañeras, ahí está Celia y está Vilma, que es la que tiene la flor en la cabeza. Ahí está Melba. Y ahí están ellas todavía tras las rejas, el que está levantando acá el puño de Raúl, muy jovencito, que por cierto, a propósito de lo que decías, cuando lo ponen frente a un juez a Raúl, ellos tratan de convencer a Raúl y de decirle, pues es que te trajo tu hermano, te sonsacó y te engañó y todo. Y Raúl les dio una respuesta muy digna, dijo, a mí no me trajo nadie. Yo vine porque yo quise y soy revolucionario y a mí no me convenció. Yo vine porque yo estoy convencido de esto, ¿no? Era muy jovencito, pero muy claro de pensamiento. Bueno, son cuestiones que hay que ver y hay que decir una cosa en el movimiento estudiantil que fueron parte de las acusaciones de Díaz Ordaz, pero de lo que nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos. Un año antes de que estallara el movimiento estudiantil había muerto el Che en Bolivia. 1967. Y para nosotros el Che era un símbolo fundamental. No había manifestación, lugar al que fuéramos, que no estuviera la efigie del Che. Claro. Como una cuestión entrañable, pues estos comunistas, etcétera, bueno, digan lo que quieran, el Che es parte, una parte fundamental de la lucha de los pueblos de América Latina, indudable. Y lo era así, y estaba muy fresco, pues, la desgracia que nos había ocurrido en Bolivia. Pues hoy damos inicio a esta serie de programas, entonces, 1968, 50 años después. Vamos a ir abordando subtemática por subtemática, nos vamos a ir durante lo que resta julio, ya prácticamente termina, la siguiente semana nos veremos el miércoles, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre seguramente nos habremos de ir. Hay participaciones. Pues hay recados y saludos, dice Edith Rico, es necesario que la juventud tenga en cuenta la historia de nuestra evolución estudiantil. De acuerdo, y saludos, manda Tecpatl Monocleto, Saraí del Mar, Israel Ramírez, Edith Rico, Malú Palcastre, Metli Díaz, Mario Rivera Cruz, Anita Bolis, Harold García González, Juan Carlos Rodríguez Arellano, Aarón Herman. Pues a todos ellos. A todos ellos, muchas gracias, muchas por estar gracias. Atentos. Algunos de ellos son potenciales colaboradores de este programa, porque este programa lo vamos a hacer muchos compañeros. Es necesario colectivizar la experiencia, colectivizar el mensaje, colectivizar el análisis. Y lo que hicimos en este momento, José Manuel Dip y el de La Voz, es hacer un acercamiento apenas muy de lejitos, muy general, pero sí señalando que el tema es de primera importancia, que no lo vamos a dejar ir, que para nosotros 68 no se circunscribe al 2 de octubre, no se circunscribe a la represión, desde luego, y que mucho menos este periodo puede nadie decirse que es heredero absoluto de este periodo. Este periodo pertenece al pueblo de México como parte de sus luchas
de liberación, de consecución, de principios importantes, de democracia, de una serie de cosas y, desde luego, de la necesidad de ir vislumbrando los caminos para generar la necesaria revolución que nos libere de una vez por todas de esta tremenda noche capitalista que está amenazando con acabar con la vida en el planeta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tuvimos una producción de primera, Java, que estuvo al frente de los micrófonos de los aparatos, Blanca González. Muchas gracias, José Manuel. No, seguramente nos vamos a estar viendo aquí, porque el tema es bastante importante, bastante amplio. Muchas gracias a ustedes. No pierdan la programación de Nuestra Voz Radio en todas sus emisiones, en todos sus programas, y dentro de los cuales, desde luego, nosotros estamos generando la propuesta de Crítica y Crisis. Estamos de nuevo reanudando Crítica y Crisis. Muchas gracias. Hasta la próxima.